Paz Encina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Denise, ¿cómo estás? Bien, Paz, te llamamos con Oscar para felicitarte antes que todo por esta noticia que nos llega de tu incorporación como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sí, hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día a toda tu audiencia también. Bueno, Paz, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te avisan o directamente te llega una constancia de que sos un nuevo integrante? En realidad son dos miembros que te postulan, dos personas que ya son miembros los que te postulan. En general es algo que se maneja de manera bastante secreta dentro de todo, porque es muy delicado y en un momento me habían comentado que me querían postular, pero eran colegas de otros países. Y es siempre algo, no sé, como tan delicado, y también yo sabía que tenían el compromiso de postular a otras personas de su propio país. Entonces tampoco ahondé mucho y fue algo que quedó ahí. Y la verdad es que yo estaba revisando mi bandeja de entrada, mi correo, y en un momento decía, sí, pues sí, fue decía de Academy, decía Welcome to the Academy, estaba, digo, ¿qué? Y abro y estaba en la invitación. Y yo digo, ¿será? No es un virus. Un par de llamados. Sí, es que pensé. Primero, lo primero que hice fue mirar la dirección. A ver si me voy a la Academy, 1, 2, 3, 4, 5. Y dije, lo primero que hice. Y dije, no. Hice un par de llamados y me dijeron, sí, te están invitando a ser miembro. Y fue un poco así. Qué lindo lo que contás, Paz. Nos decías entonces que tenés una idea de quiénes pudieron haberte postulado, porque ya colegas te habían dicho que estaban con la intención. ¿Confirmaste quiénes fueron o nos puedes contar de qué países son los colegas que presentaron tu nombre? Son de acá, de Brasil, los que presentaron mi nombre. De Brasil. Justamente, ¿qué estás haciendo por Brasil? ¿En qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Yo estuve acá, yo vine en febrero, antes de que fuera todo lo de la pandemia, a hacer el montaje de mi tercer largometraje, el montaje de imagen, y bueno, después vino todo y se atrasó también, y tampoco tenía tantas garantías de no contagiarme al momento de volver, los vuelos que conseguí eran con muchas escalas, preferí quedarme por eso, y dije, bueno, quedo y cumplo todas las normas sanitarias y a ver si termino el montaje, porque estoy a 200 metros de mi montajista. Entonces, dije, bueno, y me fui, la verdad que me fui quedando casi cada 15 días, mes a mes, iba evaluando qué hacer. Y bueno, ahora estoy viendo a volver la semana que viene. Me encontré dentro de todo algo bastante directo para lo que había. Y bueno, estoy terminando el montaje de imagen de mi peli. Bueno, entonces muy pronto te volveremos a tener por aquí y ya con novedades. Antes de retomar lo del tercer largometraje que nos comentabas, ¿qué implica el hecho de ser miembro de la Academia de Hollywood? ¿Vas a poder votar, verdad, por los candidatos al Oscar del año próximo? Sí, implica poder votar por las autoridades de la Academia, implica poder votar por las películas. Es genial, porque eso implicaría que el día de mañana vos puedas proponer a otros paraguayos y paraguayas que se sumen como miembros. Claro, por supuesto que sí, sí. Muy bien. Paz, el son Oscar... dos miembros, siempre los que te tienen que postular, pero sí, yo podría ver con otra persona y empezar a postular a paraguayos. Muy bien, muy genial. Paz, sabemos que la pandemia también afectó a los premios de la Academia, han cambiado las reglas para el año próximo. Ellos te tienen, imagino, que ir informando sobre el proceso, ir enviando las películas que podrían estar o que están a consideración para la gala del año próximo, ¿verdad? Sí, de hecho ya están las películas. Viste que cada país envía sus películas y ellos ponen una fecha. Ya están las películas para empezar a ver para el año que viene. Y calculo también que irán, viste que en realidad no se sabe muy bien qué va a pasar, que estamos como empezando a convivir con la incertidumbre diariamente. Y pienso que van a estar evaluando a ver cómo hacer la ceremonia mes a mes. Así que, pero ya están las películas y
ya empieza como el proceso, digamos, porque hay que ver cada película, hacer un informe, uno tiene que ver como cientos de películas, wow. Y bueno, de esas quedan 5, entonces es un trabajo que ya habría que empezar a hacer. Claro. Bueno, te espera un trabajo arduo en ese campo. Mientras tanto, se dice el proceso del tercer largo que nos comentabas. Con miras a estrenarlo, este 2020, el año próximo, ¿cuál es la fecha, Paz? Mira, yo quisiera poder terminar este año, con eso te digo todo, porque viste que se atrasaron las cosas. Uh-huh. Uno tenía un calendario y hay procesos que tengo que hacer afuera. Tengo que ver cuándo voy a poder viajar, cuándo voy a poder ir a hacer estos procesos. Es como que no se sabe mucho nada, entonces yo querría estrenar el año que viene, pero no sé muy bien cómo se va a dar. ¿Y de qué va a tratar? En mi tercer largometraje trata sobre la... Es un largometraje de ficción con un poco de híbrido documental, pero trata sobre la problemática de Oreo en relación a tener que salir del monte, ya que es la única comunidad que tiene todavía miembros viviendo en aislamiento voluntario dentro del monte. Y bueno, estuve trabajando con ellos, hace 5 años que estamos con José Liceche trabajando con ellos. Un poco eso, estoy trabajando en esa película. Qué genial. Bueno, Paz, esperamos entonces que continúe el proceso con miras al estreno de este tercer largo. Felicidades nuevamente por esta noticia y que puedas regresar muy prontito a Paraguay, que te extrañamos. Bueno, muchas gracias, Denise, y muchas gracias también por este espacio. Paz Encina, realizadora paraguaya.